Vamos a hablar ahora con el doctor Santiago Sanfilippo, desde Galarza, en el departamento de Gualeguay. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, sigue en cuarentena usted por lo que veo en la casa, ¿no? No, hago una cuarentena parcial porque, bueno, comenzamos a atender ya el consultorio en la clínica de lunes a miércoles, de lunes a jueves saliendo al consultorio y luego ya el jueves me recluyo un poco en el campo, ahí aprovecho para escribir, para estudiar y para hacer cosas y planificar un futuro que espero sea mejor que el que nos espera, que es bastante, bastante deprimente, ¿no? Sí, complejo. Exactamente la palabra es complejo. Doctor, le queríamos preguntar, por cada vez que vemos un tema neurológico en los famosos, nos acordamos y lo llamamos, porque Marínez Rivero ha contado que tiene esclerosis múltiple. En algún momento hemos hablado de este tema, pero está bueno repasar. ¿Es una enfermedad neurológica? Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que lleva muchísimos años. También se llamó durante mucho tiempo, se sigue llamando esclerosis en placa, y es una enfermedad de naturaleza totalmente crónica, inflamatoria y autoinmune, fundamentalmente autoinmune. Eso quiere decir, por ejemplo, si uno tiene una infección, supongamos el coronavirus, lo primero que se hace es tratar de que el organismo reaccione contra esa infección, por ejemplo, a través de los glóbulos blancos, los linfocitos, por ejemplo, o los astrocitos y demás factores importantes en lo que tiene que ver a la reacción. En el caso, esto cuando hay un factor de agresión externa. En el caso de la esclerosis múltiple, esto mismo sucede, pero hacia una agresión interna, digamos. El organismo reacciona contra el propio organismo produciendo unas lesiones que se llaman desmielinizantes. Usted sabe, Cristian, que los nervios, las prolongaciones de las neuronas están recubiertas por una vaina de grasa que se llama mielina. En el caso de estas enfermedades, lo que se produce es una disgregación de la mielina y eso trae como consecuencia diferentes síntomas y síntomas e signos. Esto es fundamentalmente de lo que se trata la esclerosis múltiple. ¿Y es cierto que a veces se dispara a partir de una situación estresante? Cualquier enfermedad, cualquier estrés puede desencadenar alguna enfermedad. Digamos, yo no creo que esta sea la causa. La causa esta es más bien controvertida. Por un lado existen factores genéticos, por otro lado factores ambientales. Es cierto que la esclerosis múltiple es mucho más frecuente en la zona norte del mundo, digamos, arriba del Ecuador. Se relaciona con déficit de vitamina D, con toxinas ambientales, y no es muy claro. Ahora, es cierto que cualquier estrés, cualquier pérdida del equilibrio emocional, cualquier pérdida del equilibrio biológico puede desencadenar la aparición de cualquier enfermedad dentro de la esclerosis múltiple o bien, por ejemplo, un tumor cancerígeno, ¿no es cierto? ¿Y cómo se trata la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple tiene, bueno, en los últimos años han surgido diferentes tratamientos. El tratamiento más efectivo que se utilizó durante muchísimo tiempo fue el interferón. El interferón actúa produciendo un bloqueo de esta desmielinización, tratando de frenar en lo posible la enfermedad. Usted sabe que esta enfermedad tiene diferentes formas de manifestarse. La más frecuente es lo que se llama la forma alternante, donde hay periodos donde la enfermedad aparece, un periodo de meseta, mejora y deja unos síntomas de secuela, deja secuela, pero vuelve a haber otro brote, se llama brote remisión. En el 85% de los casos, brote remisión es la forma más frecuente. En otros casos, la forma progresiva, donde comienza y sigue evolucionando paulatinamente, también es importante. Y por último, la forma esporádica, donde hay una sola manifestación simplemente y después no se vuelve a repetir. De las manifestaciones más importantes, tenemos fundamentalmente la neuritis óptica, lo que es una alteración en el nervio óptico que provoca una ceguera y una disminución de la agudeza visual, que luego, como dije,
se recupera, pero suele dejar una secuela. El vértigo, por ejemplo, se suele asociar mucho, es decir, esa sensación de giro, de traslado, también se asocia. El hormigueo, las parestesias que llamamos nosotros, que es cuando se adormece una parte del cuerpo, o cuando se provoca, por ejemplo, una pérdida de fuerza, una parálisis o una parestesia, ¿no es cierto? Pero bueno, con respecto entonces, como decíamos, el tratamiento, el interferón B1 es la droga que se utilizó y ahora hay otras terapias alternativas como el acetato de glatiramer que se está utilizando y en los últimos meses, digamos, en los últimos años, han comenzado las terapias orales, porque todas las terapias anteriores eran a través de inyectables. Actualmente, por ejemplo, la clavulanina es un medicamento que se está utilizando en forma oral con bastante éxito. Digamos que el tratamiento ha avanzado y la enfermedad en algunos casos puede remitir y en otros casos puede hacerse más lenta. Esto siempre va, como digo yo, en conjunción con un tratamiento fisioterápico de rehabilitación y kinesiológico muy importante. Un tema amplísimo y evidentemente sumamente interesante que conocemos a partir de este caso, pero que afecta a muchas personas. Doctor, seguramente vamos a volver a hablar de esto y de otros temas que surgen de la agenda cotidiana de su especialidad. Como siempre, también le agradecemos mucho su gentileza. Un saludo para toda la gente del CENER. Al contrario, mucha suerte, que anden todos bien, especialmente la gente de Paraná. Y un gran abrazo para todos ustedes. Gracias, doctor.